Estamos en la playa de Villananitos, en la región de Murcia, en el Mar Menor. Esta playa que veis aquí se hizo famosa en 2019 porque aquí aparecieron cientos de miles de peces muertos debido a un proceso de anoxia, o lo que popularmente se llama la sopa verde o el caldo verde. Que este proceso se produjo porque el Mar Menor, que es una albufera, es la albufera de agua salada más grande de España, se está contaminando mediante sobre todo la agricultura intensiva que se da en la región y que hace que se filtren todos los nitratos y todas las sustancias químicas que se usan en la agricultura intensiva a las aguas de la albufera. Y vamos moviéndonos en busca de los principales puntos donde hay conflicto medioambiental aquí en el Mar Menor, que estamos iniciando un documental sobre esta problemática y ya hemos aprovechado para generar algún vídeo para el canal. Y ahora nos dirigimos a otro punto desde donde podremos ver todos los cultivos intensivos que hay alrededor de la zona del Mar Menor y que, bueno, que se ya podemos ver por aquí por la carretera, aquí a la derecha, mira ahí, Damián, por aquí. Aquí ya tenemos cultivos. ¿No te oye? ¿Eh? Aquí, ¿debe? Aquí tenemos ya cultivos de regadío. Y esta zona toda de aquí son zonas de cultivos. Cultivos de regadío que están por toda la zona y que justo uno de los problemas del Mar Menor, que está allí al fondo, es que toda esta agricultura intensiva que usa bastantes químicos, pues todos los químicos van a parar al Mar Menor. Y bueno, y ese es uno de los principales problemas, el paso de una agricultura de secano a una agricultura intensiva. De hecho, estamos en la zona, en la región de Murcia, ¿no?, que es conocida en Europa como la huerta de Europa. O sea, estamos ante uno de los principales problemas que se dan en el Estado español a nivel medioambiental, que es que en zonas donde apenas hay agua es donde se han instalado las zonas de huertas y los regadíos. Bueno, estamos conduciendo hacia una ubicación que nos han mandado, que es un monte desde donde podremos ver los cultivos intensivos y el Mar Menor al fondo. Ahora está bonita la luz, vamos a ver si captamos aquí el paisaje con la luz buena del atardecer. Venga. Sal de la rotonda en RMF 54. Bueno, y hemos venido aquí para grabar el Mar Menor desde una altura y nos hemos encontrado un atardecer brutal. Ahí tengo al Damián, al otro cámara por ahí arriba. Thank you.
Pues Damián, aquí te tenemos haciendo unas pedazo de panorámicas. Ahí, estas vistas brutales. Y bueno, y otro de los grandes problemas lo podemos ver allá, que iremos a ver la ubicación, que es el turismo basado en el sol y playa, en el pelotazo inmobiliario, que es lo que pasó con la zona de la manga del Mar Menor, que está allí al fondo, que es una pequeña línea de arena, que de hecho es lo que hace que el Mar Menor sea una albufera, porque esa línea de tierra es la que separa al Mar Menor, a la albufera, a la laguna del Mediterráneo. Y esa zona, que en los años 50 estaba prácticamente, era natural, era virgen, el desarrollismo franquista lo que hizo fue urbanizarla. Y ha sido un proceso que no ha parado hasta la actualidad. Y es una de las zonas más urbanizadas de esta región y de España.